alumnos nos van a visitar, van a ver esta nueva tecnología, van a relacionarla con algunas que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos control numérico también y CNC y fresadoras. Luego va a ser un proyecto también de investigación, desarrollo, investigación de nuevos materiales, nuevos procesos, otros asociados, por ejemplo, fundición. Y después el tercero sería el logro de una impresora propia desarrollada con equipo santiagueño. Primero, el proceso es la idea, o en este caso nosotros hemos tomado el logo de una página nuestra de la UNCE, el logo de la facultad, que está en un formato de imagen, JPG. Hemos usado un programa de CAD, donde ese programa de CAD lo que hace es transformar la imagen JPG en una imagen vectorial. Luego hemos creado un sólido de esa imagen vectorial. Ese sólido lo hemos mallado, hemos comprobado que sea correcto, adecuado para la impresión, y luego hemos pasado a un programa SLIS 3D, que es el programa encargado de transformar el dibujo en un código que va a entender la máquina, en este caso un código G. Ese código lo hemos grabado en una tarjeta SD, que es la que está aquí, y esa tarjeta SD es la que está siendo leída en este momento por la máquina y imprimiendo lo que nosotros queríamos. Vamos a desarrollar equipamiento educativo para las cátedras, por ejemplo, porque este es solamente un componente. Nosotros podríamos crear distintos componentes y armar un sistema mecánico, por ejemplo. Luego, pruebas con materiales diversos, estudios, ensayos, hablábamos de tracción, ensayos de choque, ensayos de temperaturas térmicos, para comprender mejor el uso, en este caso, de los plásticos, y después tratar de abarcar otros tipos de materiales. Y luego, proyectos de investigación. Estamos en los listados también de todas las facultades que tienen esta tecnología, y ahora vamos a participar en unas jornadas latinoamericanas también de fabricación digital con impresora y con otros sistemas.